Pues muchísimas gracias, Luce, por estar aquí. Gracias a ti, Beatriz, por tenerme, por tu hospitalidad. Por traernos luz sobre luz. Nur en la gala Nur. Qué bonito, qué bonita Leia, como para empezar y para poner la entrevista bajo esa luz, sí. Si Dios quiere. Te voy a empezar con una cita de Martin Lin sobre la mística y la sumamos a una que tienes tú para empezar a desentrañar esa etimología y ese contenido, ¿no? Decía Martin Lin que la mística es un radio, un fulgor de la misericordia divina que emana del centro supremo y que hace volver a él. Tú dices, es una experiencia de inmersión en el todo, en la cual el místico conoce cuál es la urdimbre del amor que sostiene el universo. ¿Qué es la mística? ¿Se puede educar en el misterio de la mística para tener una experiencia de la trascendencia o es pura gratuidad? Bueno, parecería triste lo que te voy a decir, pero es gratuita la experiencia, lo he aprendido con los años. Antes teníamos una visión, o creo que todavía lo solemos tener, muy tradicional, de que la mística quedó en los monasterios del siglo XIII o que es cuestión de santos. Hay que aclarar que ningún místico se cree santo. A mí me impresiona mucho cuando Santa Teresa decía, cuando terminen de leer las moradas, oren por mí que de seguro estaré en el purgatorio. Y te voy a decir lo que me consoló mucho Ernesto Cardenal, que ha sido una de las personas que me ha acompañado mucho en este camino, cuando yo le dije, ¿cómo es posible que yo haya tenido una experiencia mística, que debe ser de santos, de otro tipo de personas? Yo soy demasiado feliz aquí como ser humano. Y él me decía, Luce, a veces Dios nos da la experiencia a los más débiles, que somos quienes más la necesitamos. Quizás los más fuertes no la necesitan. Eso fue una enseñanza que me centró mucho en humildad. Y para terminar de contestarte la pregunta, con un verso de Cardenal, que le escribió mucho después que él me dijo esto en carta, dice, él siente como que Dios le habla, y dice, no te escogí por santo, ni por tener madera de santo. Santos he tenido demasiados, te escogí para variar. Creo que está dicho todo. Qué bellísimo. Pero claro, esos débiles, vemos a Santa Teresa, San Francisco de Asís, a Aimé Arabí, quedan absolutamente transformados y transforman el mundo. O sea, claro, la fortaleza debe ser la de Dios, que se la concede en esa oquedad que ellos dejan, pero esa oquedad, ¿cómo sucede? ¿Cómo, o sea, cómo esa debilidad máxima de que estás en el purgatorio, dice Santa Teresa, y funda por toda España una renovación total del Carmelo? ¿Cómo transforma? Claro, lo que sucede es que el místico nunca se siente digno de la experiencia que le acontece. No hay nadie que merezca una gracia tan alta. Nadie, 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 ningún santo, santísimo, nadie la merece. Es algo que avasalla, es algo que nos trasciende del todo. Ahora, si bien no sentimos que la merecemos, cuando la experiencia se asume, que es lo que Teresa llama la séptima morada o el matrimonio espiritual, cuando se asume, crea, genera una fortaleza interior y un sentido de propósito. Toda la vida de uno descansa sobre esa experiencia. De manera que eso sí que da fuerza para hacer muchas cosas. A Teresa para fundar conventos. A Catalina de Siena para ayudar a renovar la iglesia. A Juana de Arco para fundar naciones. A Francisco para tener misericordia extrema de los pobres como Teresa de Calcuta. A otros para seguir lavando los platos. En otras palabras, para entender la vida cotidiana, en el caso mío, profesora e investigadora, para seguir la vida, pero con un sentido trascendente, de que todo lo que yo haga tiene una gran responsabilidad, sub specie eternitatis, para servir a los demás. Eso cambia la vida de cada cual, ¿verdad? Como decían los orientales, de vuelta al mercado, pero transformado. Aunque esa vuelta al mercado, aunque una de las preguntas de las últimas, me salto la escalera ascendente, voy al peldaño, al mismo Buda le costó muchísimo volver a la plaza del mercado. O sea, era como volver de lo inefable, volver de la trascendencia del sujeto y del objeto y de repente irse a la otra orilla. Te lo voy a decir con palabras de Thomas Merton, que es uno de mis místicos predilectos. Thomas Merton habla de su experiencia muy poco, pero sí tiene un libro, tiene una viñeta sobre su experiencia mística y entonces ahí él, después de describirla, dice, ahora entendí a San Juan de la Cruz, al fin, al sumergirme yo en este todo donde yo me puedo olvidar de mí mismo, porque ya yo no existo. Y entonces cuando termina de describir aquello, él dice, y lo dice en latín, heu requidere in mea compelor,
qué horror tener que replegarme en mí mismo de vuelta. Y era la tristeza de volver a acceder a las coordenadas de espacio y tiempo en los cuales estamos inmersos después de aquella plenitud total. Sí, es difícil volver. Te queda un sabor a ceniza en la boca, como diría María Zambrano. Después de un huerto encendido, ¿no? Un huerto en llamas, ¿no? De claro. Repente queda... ¿Y cómo se sobrevive a una experiencia de disolución de la identidad, ¿no? ¿Cómo volver a esas coordenadas que comentabas hace un momento? ¿Se regresa porque esa misma experiencia imprime un sentido al resto de la vida en ausencia del amado? Claro, la experiencia es breve, siempre por naturaleza es una experiencia brevísima, segundos, medio segundo, unos minutos nada más. Así que sería imposible quedarnos en la experiencia mientras estamos vivos. Así que se regresa. Y el regreso es parte del sentido de la experiencia, porque ya tu vida queda coloreada totalmente a la luz de la eternidad. Y entonces todo lo que haces, por prosaico que sea, desde fundar, ¿qué te puedo decir?, un convento, hasta transformar un país, hasta dar ejemplos máximos de santidad, Santa Teresa de Calcuta, San Francisco, hasta seguir con una profesión o una vocación normal, natural, cualquiera que sea, prosaica, hasta cuidar un nieto, lo que sea, adquiere un sentido trascendente. De manera que eso es parte de la experiencia, que todo quede coloreado a la luz de la eternidad y que nos responsabilice máximamente por hacer nuestra vida a la luz del amor que hemos vivido. Muy bonito, me recuerda lo que decía otro entrevistado, Jaime Buigas, de que el camino de Santiago tiene sentido no cuando llegas, sino cuando regresas. Claro, claro. Una vez que se llega a la meta, viene todo lo demás. Es la responsabilidad de qué hacer con haber llegado a esa meta. De acuerdo. Me inquiere esa gratuidad respecto a todo el trabajo de todos los místicos, porque los mismos sufís, ¿no? Con su dhikr continuo, ¿no? Intentando limpiar del ojo del corazón ese orín que impide que el sol del conocimiento reflecte y inunde el mundo, ¿no? Y podamos nombrar el mundo indivinis. ¿Todo ese trabajo y todo ese esfuerzo también tiene sentido, aunque luego la experiencia sea gratuita, se la den a lo mejor al que menos ha trabajado en esa dirección? Claro, todas estas prácticas, mencionas el dhikr qalbi de los sufíes, que es la recolección del nombre de Dios y la memoria a tener a Dios siempre presente, que puede ser el rosario de los cristianos, entendido esotéricamente, repetir las Ave Marías hasta que queden anuladas las palabras, caigas en un estado de conciencia profundo, el baile de los derviches, hasta el ayuno, todo coadyuva a intentar esta experiencia. Pero todos estos métodos son métodos de concentración. Se ha dicho que la concentración máxima a la cual el ser humano puede llegar es la experiencia mística. De manera que todo lo que nos ayude a concentrar es válido para esta experiencia. A veces contemplar un rostro hermoso. Hay sectas sufíes que meditan frente a un rostro hermoso. Dime qué cosa linda. Porque eso los armoniza y concentran. ¿Cómo concentramos? Es cultural. Cada cual lo hace a su manera. Ahora, esta concentración es la que te puede ayudar a preparar, a predisponerte a la experiencia, si es que la vas a tener, si es que te va a ser concedida. No es que la logres automáticamente con las prácticas. No necesariamente, como le dijo Thomas Merton a Ernesto Cardenal cuando llegó a la trapa en Getsemaní. Aquí son 40 años de sequedad y medio minuto de éxtasis, si acaso. De manera que ya con eso tienes una idea. Es gratuita, pero todos estos métodos nos ayudan a concentrar. Nos ayudan también a ser mejores personas. Nos ayudan a preparar el camino, y el camino que siempre desemboca en la misericordia a los demás. Claro, que si no hay gratuidad, porque tampoco puede uno amar, como decía la Santa Rabia, ¿no? No te amo por tu infierno ni por tu paraíso, ¿no? Te amo a ti por ti mismo, ¿no? Ah, Rabia la Hormiga, una de mis santas favoritas, y que dio pie a un soneto español muy conocido. Yo he trabajado mucho sobre este tema, he publicado sobre esto. No me mueve mi Dios para quererte, ni el cielo que me tienes prometido, ni temía al infierno, a ninguna de las dos cosas. Y Rabia la Hormiga aparece en las figuras iconográficas con una llama quemando el cielo y con agua apagando el infierno. Eso es precioso, precioso. Sí, sí, no por el castigo ni por el ansia de gloria, es que se quiere a Dios, pues se quiere el amor por el amor. Punto. Se ama y no se pregunta nada más. Vale. Hablas de que esta experiencia de éxtasis transformante es una experiencia actual y vivísima, que resulta mucho más repartida, incluso más laica de lo que se suele creer.
¿La mística se da solo en el interior de las religiones? Ya hemos apuntado que parece que no. ¿O existen formas no religiosas de mística o incluso la mística trasciende todas las formas? Bueno, sí, la mística decíamos que era una experiencia repartida y es una experiencia que en mis propias investigaciones y mis propias búsquedas, mi propio tocar puertas para aclarar mis propias experiencias personales me han llevado a conocer varias personas místicas. Y esto me corrobora totalmente que es una experiencia repartida y no necesariamente se da dentro de la estructura religiosa. La estructura religiosa ayuda a concentrar, eso puede ser todo, pero nada más. Y entonces, te puedo decir, yo he hablado mucho con místicos de distintas religiones y agnósticos. Te puedo decir un par de casos para que veas lo repartida que está. Bueno, Ernesto Cardenal es un místico, pero como él es un monje y es un sacerdote, vamos a dejarlo aparte de momento. Aunque Martín Velasco lo considera un místico natural, lo que quiera Martín Velasco decir por eso, porque él es un sacerdote católico. Pero personas laicas muy normales. Cuando yo estaba en Harvard, en el Center for Middle Eastern Studies, tenía un nombramiento allí, mi compañero de oficina era un chico interesantísimo. Él era un sufí, experto en psicoanálisis y sufismo, esa era la especialidad de él. Y él tenía un doctorado en todos estos temas, era de Nairobi, de ascendencia de la India. Entonces, qué suerte que me tocó de compañero. Teníamos los mismos intereses de mística y salíamos a comer para hablar de todas nuestras cosas. Él me contó lo siguiente. Mira, yo de jovencito tuve varias experiencias místicas, varias. Me impresionaron tanto que me recluí, vamos a decir monacalmente, si eso cabe para el sufismo, y entonces era concentrando en la experiencia y dale que te pego con las experiencias y explorándolas y tal, hasta que un buen día me di cuenta que yo estaba descuidando otros aspectos de mi ser. Descuidaba mi intelecto, el desarrollo de mi intelecto, descuidaba mis sentimientos, mis afectos. Entonces me psicoanalicé, fui al psiquiatra. Y entonces, sin dejar que la experiencia nunca dejara su sitial, es lo más importante de mi vida, pero me casé, me doctoré. Hoy en día, como estoy hablando en términos tan personales, no voy a decir el nombre, pero vive en Inglaterra, es una persona eminente, famosísima, pero me decía, sencillamente, me aconteció la experiencia, y es laico totalmente, como yo. Así que ahí tienes un caso. Te digo otro ya mucho más gordo, Jorge Luis Borges. Borges, que tiene una impronta de sed de lo infinito en toda su obra, el Aleph, el Zahir o el Zahir, como tú sabrás, busca de Al-Mutasim, la escritura del Dios, él está obsedido con la experiencia del infinito. Entonces un buen día yo vi, mi marido es borgista, Arturo Echavarría, al ser el borgista conocimos mucho a Borges y a María Kodama, y entonces un buen día yo vi que Borges le había dado una entrevista a Willis Barnstone, el traductor de San Juan de la Cruz al inglés, muy conocedor. Y Borges le dice, en mi vida yo he tenido dos experiencias místicas y no se las puedo explicar a usted, porque ni siquiera me las puedo explicar a mí. Es como explicarle el sabor del café a alguien que nunca haya tomado café. Y por ahí siguió. Y dije, hubo un momento. Yo le voy a preguntar a Borges sobre esto. Y le pregunté, aparte, ¿usted y yo podemos hablar de esto en privado? Ah, me dijo que sí, de milagro. Y entonces empezamos a hablar de ello. Y yo te puedo recordar, Beatriz, la cara de estupefacción del maestro argentino. Tú te dabas cuenta que a ese hombre le había sucedido algo que él no había acabado de entender ni de asumir, porque él no era un hombre piadoso, él no seguía ninguna religión. Y además sus afectos iban, él es un tránsfuga cultural por el budismo, por el sufismo, por la cábala, por los heresiarcas cristianos. Pero él me empieza a contar sus experiencias y la imposibilidad de decirlas, cómo se sintió fuera del tiempo, cómo fue en medio segundo, y el tener que volver, y ojalá me sea dado volver a tener esto antes de morir. Y tú veías el asombro en esos ojos ciegos. Y me dice, le hace Mateo 25, 30, ese poema, ahí es donde yo creo que más he expresado la imposibilidad de expresar la experiencia. Yo me quedé estupefacta y luego le hice algo que no se debe hacer. Cuando él ya accede al púlpito para dar su conferencia, preguntas y respuestas, le dije, Borges, estuvimos hablando usted y yo de esto, ¿podría decirlo de nuevo y tal? Y sé que lo dijera en público. No cambió nada. Después volvimos a hablar en privado, al otro año, de lo mismo. No cambió nada su relato
Y después yo hice el atrevimiento de volverlo a hacer hablar en público. Es que yo quería verificar que un hombre laico, completamente no santo, o sea, estuviese diciendo una verdad que a él le importaba mucho. Me dijo lo mismo, ahí me regañó y me dice, usted es experta en San Juan de la Cruz, usted quiere que yo explique la experiencia, no se puede explicar. Y claro, sabía muy bien lo que decía. Tanto le importaba que él estaba buscando algún camino para explorar eso mejor. Y me dijo que había estado en un monasterio budista zen en Kioto y ahí hablaba con el maestro. Y el maestro le dijo, usted ha tenido la experiencia del Satori, yo lo reconozco porque yo la he tenido. En este monasterio nadie la ha tenido. Para hablar de esto tengo que irme a otro monasterio. Entonces Borges decide irse un año entero con este maestro zen a explorar la experiencia a través del método del koan. Claro, no lo pudo hacer porque le dio cáncer. Pero para que tú veas el caso de un laico en búsqueda, él nunca logró asumir bien esa experiencia, salvo en la escritura extraordinaria que le otorgó a la humanidad, que es su don, es el regalo de él, honrando estas maravillas. Y el caso de mi amigo, ¿verdad?, de Nairobi, que lo que hizo fue casarse y doctorarse, cada cual a lo suyo, y cardenal, pues hacer otra cosa, cada uno. Esos lenguajes, esa mística comparada, ¿no?, que de alguna manera recoges el testigo, tenía yo una pregunta ahí un poco de si habías encontrado en el Barzac, te habías encontrado así en palacio, ¿sí?, dicho, te paso un testigo. Todos esos, esa metáfora tan hermosa, ¿no?, de la luz incolora, se refracta en la joya y distintas, o sea, como que el místico de cada religión adopta un lenguaje para intentar traducir lo indecible, lo inefable, y lo traduce con el color propio. Ahí, ¿dónde entra la subjetividad? ¿En el ascenso y el descenso? ¿Y en el absoluto son todas las experiencias la misma y solo es en ese descenso y ascenso a la experiencia trascendente donde los colores varían, aunque tienen como similitudes y semejanzas, como la que encontramos en Santa Teresa, San Juan, con los sufís, etcétera? Bueno, tu pregunta tiene encerrada tres o cuatro. Voy a tratar de ser lo más breve posible. La experiencia, hay varias teorías sobre la experiencia mística. Hay quienes piensan, en una escuela, que la experiencia mística es esencial al ser humano y que es una misma experiencia del todo. La podemos llamar Dios, el Tao, la podemos llamar Allah, como queramos. Muy bien, o no ponerle nombre. Hay otros que dicen, no, la experiencia se da, puede ser legítima, pero está coloreada de suyo, ab initio, por la cultura de la persona. Bueno, esto es una polémica. Yo te puedo decir, Beatriz, en mi experiencia, porque yo he hablado de la experiencia mística con sacerdotes católicos que la han tenido, vamos a hablar ahora de los místicos, que la han tenido, he hablado con budistas que la han tenido, he hablado con sufíes musulmanes que la han tenido, he hablado con agnósticos como Borges que la han tenido, y yo me encuentro que siempre hablamos lo mismo. La posibilidad de comunicarnos es perfecta. Se ha dicho que los místicos de todas las religiones, o incluso de no religión, nos entendemos mejor que un católico a otro, o que un sufí a otro, o que un musulmán a otro. Bueno, dicho esto, a mí me parece, yo cargaría la mano en que la experiencia es reconocible. Pero también tenemos que decir, hay escuelas místicas. Está la escuela de la Cábala, está el sufismo, está la mística cristiana, etcétera, está el budismo, y tiene un lenguaje particular. Eso son ya, es una cuestión cultural. De manera que muchas veces es lo usual que un místico que nace en una religión particular va a echar mano de los símbolos de su entorno cultural religioso. Eso es muy usual, muy humano. Pero hay místicos tránsfugas a su cultura. Eso es muy interesante. No todos son obedientes a su cultura en absoluto. Stephen Katz decía, no, si un místico cristiano va a tener la experiencia, enseguida va a estar asociada a Cristo, a la Trinidad y tal. Eso no es así. En absoluto es así. Incluso todos los místicos con quienes yo he hablado, los dogmas se derriten en ese momento de la experiencia, así que la cultura se va a pique, la cultura religiosa se va a pique. Pero con Nasser he hablado, con Sayyid Hossein Nasser, ¿verdad?, el gran experto en misticismo persa, con quien trabajé en Teherán hace muchos años y después hemos seguido una amistad de muchos países y muchas décadas. Él me explicaba lo siguiente. Cuando yo me quedé casi paralizada, porque él me pedía que yo le prologara sus libros de poesía mística, me pidió uno, yo tardé un mes en más o menos asumir a qué especie de escándalo, cómo Nasser me pide a mí, una pobre puertorriqueña, esto, y luego me lo pidió de nuevo, y me pidió que lo tradujera.
Y así. Entonces él me dice, yo sé que tú estás muy extrañada de que yo te pida esto a ti, a pesar de la amistad de años que tenemos. Y yo te voy a decir por qué yo te lo pido a ti. Yo se lo podría pedir a amigos musulmanes, a todos los amigos que tiene Nasser. Todos, desde Martin Links, a quien tú conoces tanto, hasta Kumaraswamy, indecibles amigos en el planeta. Y dice, yo te lo pido a ti porque tú comulgas con el sufismo, con una hondura, tú gravitas hacia nosotros. Y yo siento que tú entiendes lo que yo estoy diciendo de una manera muy particular. Y dice, yo sé que tu tradición es católica, no tienes que salir de ella, pero los místicos tendemos a gravitar hacia distintas expresiones del todo culturales. Por ejemplo, tú has gravitado, dice, es como un girasol que busca el sol de una manera muy natural, gravita hacia esa otra cultura, y eso no ocurre porque te guste la cultura musulmana, no, 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 eso ocurre en unos niveles espirituales altísimos y muy misteriosos, pero a ti te ha acontecido, y por eso yo te pido que me prologues, porque tú entiendes lo que yo hago, mejor que ningún sufí, o como un sufí. Digamos, soy una sufí honoraria, por decirlo así, entre muchas comillas, pero ni siquiera, en absoluto estoy iniciada en ningún tipo de esoterismo espiritual. Pero así funciona la cosa, aparentemente. Borges gravitaba, no al catolicismo, eso nunca le gustó, gravitaba hacia la cábala, el sufismo, los heresiarcas, el budismo, que tiene libros sobre ello. Así que cada cual es distinto. Y cuando encontramos esas metáforas imágenes visionarias, ¿no?, de San Juan, de la luz, de la llama, del incendio, de la noche oscura, y las encontramos tanto en Atalá, y la encontramos en él, y luego encontramos los castillos concéntricos, las moradas en Santa Teresa, pero en el siglo IX los encontramos en maestros sufís, ahí estamos hablando de un préstamo histórico, o siempre es metahistórico, se llega a ese fondo de realidad y esas imágenes es que están ahí, no hay otra manera de nombrarlo. Pues yo te diría, te haría este matiz de distinción. Sí. Hay imágenes que son espontáneas y para expresar la experiencia mística. Ejemplo, la luz. La luz es una imagen inmemorial, diríamos, símbolos junguianos que se dan en toda la humanidad, espontáneamente, porque la experiencia mística es de suyo lumínica. Por lo tanto, desde Pascal, con su feu, fuego, hasta Surawardi, Ibn Tallah, etc., los grandes maestros de la iluminación persas, todos hablan de la luz, y Teresa dice, es una luz increada. En efecto, la experiencia mística de suyo es lumínica, pero de una luz increada, no nada como la de acá. Así que eso es de suyo así. Por lo tanto, la experiencia cultural de traducirla por la llama o por una luz, etc., eso es universal. O la noche, la oscuridad también es universal para expresarla, porque en la experiencia mística nos anochecen los sentidos y la razón, se nos anochecen, se nos obnubilan para acceder a la luz. Por lo tanto, la noche, la nada, el todo, todo eso es universal. Así que cualquier místico que lo empuñe lo vas a ver desde el hinduismo, el budismo, el cristianismo. Dicho eso, hay otras imágenes que son muy pormenorizadas. Esas son más sospechosas, de impronta cultural, de préstamo cultural, se admita o no, se conozca el origen o no. Por ejemplo, en el caso de Santa Teresa, los castillos concéntricos, que a mí me enamoran, es una mandala pequeñita, qué preciosa, ¿verdad? Preciosa. El alma, siete castillos concéntricos, como una cajita china, una muñeca rusa, uno dentro del otro, del otro, del otro, en el interior está la unión con Dios. Bueno, eso es muy lindo, pero ya es más específico. Entonces, siempre Teresa decía, Dios me lo dio. Pero ella, claro, ella admitía que tiene muy mala memoria, no se acordaría dónde lo habría oído. Pero cuando yo veo en Abul Hasan al-Nuri en el siglo IX, y lo veo en Tirmidhi al-Hakim, lo veo en tantos místicos, siguiendo las líneas de Asim Palacios, que ya es sospechoso, eso es un cliché del sufismo. Y yo me imagino que eso estaría lexicalizado, y ella lo iría en algún confesionario, en algún sacerdote explicando una liturgia, este es el camino del alma, porque las coincidencias son demasiadas. Por ejemplo, los alcaides de la fortaleza son las potencias del alma y tal, la puerta de entrada al castillo es la oración contemplativa. Hay unos detallitos que, hombre, es demasiado. Y te voy a dar un último ejemplo. Cuando San Juan dice, la experiencia mística lo asocia al vino de Granadas, el zumo de Granadas, cosa rara.
y es una imagen muy linda. La multiplicidad de los granos de la fruta son todos muy disímiles, es la diversidad del mundo, pero se exprime de esos granos un único zumo, la unidad de Dios. Eso sí que es específico, además implica una fruta que se cultiva en ciertos sitios y en otros no, en otros países. Para los sufíes eso es, incluso marca la llegada al número no sé cuánto de la etapa mística tal, de la morada mística tal. Los sufíes lo usan en exactos términos. Hay cosas que ya no son casualidad, son préstamos culturales. Para mí 8 siglos de Islam en la península ibérica lo explican todo, no tengo que extenderme mucho más. Vale. Aunque algunos llegan incluso a decir que San Juan de la Cruz era un cripto sufí. Bueno, te voy a decir, los sufíes lo leen con mucha comodidad. Annemarie Schimmel me decía, pero si yo lo leo como un sufí, nunca me ha extrañado. Pero ahora que me recuerdas que es un monje católico, pues tengo que tener cuidado. Es más de ellos que nuestro, ¿eh? Lo entienden mejor. Aunque luego las acotaciones que él hace quizás a esos poemas ininteligibles para los que estamos al otro lado, ya cogen un poco el aroma propio del cristianismo, ¿no? Lo tiene que hacer porque era teólogo también, y teólogo bajo el fuego de la Inquisición. Lo tenía que hacer. Tú ves la presión de la censura sobre él todo el tiempo. La ves. Que San Juan se tuviera que comer sus papeles. ¿Sabes lo que es magullar, masticar papeles? En el convento de la Encarnación, huyendo de los calzados, comérselos, no tirarlos, romperlos, ni que no tenía tiempo de quemarlos, se los comió. ¿Qué se habrá perdido ahí? Las propiedades del pájaro solitario, ese tratado suyo, que la estirpe sufí es clarísima ahí. El pájaro incoloro tiene todos los colores, no tiene determinado color. Eso es persa, ni siquiera es del sufismo musulmán árabe, sino en persa. Bueno, sabe Dios qué se comió y por qué. Eso lo dejamos ahí, a la posteridad. El Simurgh, los 30 pájaros. Vamos a ir un poco ahora. Hay una correspondencia, aquí tengo una pregunta que me han hecho llegar, esta. Hay una correspondencia entre las etapas de la vía de la luz de los sufíes, más o menos yo creo que ya los he estado un poco apuntando, como la vía de la iluminación del maestro Sorabardi, o el trabajo de un arabí, de las iluminaciones de la Meca, con las etapas del sistema sanjuanista, o sea, realmente hay... Podemos ver, como decía Ana María, leerlo en clave sufí y ver todas esas etapas. ¿Es así? ¿Cuáles serían esas etapas? ¿Cómo nos puedes dar, como, dar un poco del sabor de los escalones? Que, para bueno, llegar a la los unión? Escalones se parecen en muchas religiones, a veces equivalen, a veces no, con pequeñas variantes. Pero toda religión institucionalizada estructura para ayudar al caminante, le estructura el camino. Son mapas sinópticos de la vida del alma, no hay que tomarlos a pecho. Pueden suceder, pueden no suceder. La excepción es lo más usual. La misma Santa Teresa lo decía. En nuestra tradición, para hablar de algo que todos más o menos conocemos, vía purgativa, vía iluminativa, noche oscura, si es que acontece, y vida unitiva, vía unitiva. Te los puedo modernizar un poco, porque yo creo que tenemos que ir al siglo XXI. La vía purgativa. ¿Qué nombre más desagradable? Suena a darse latigazos en un convento del siglo XIII. No tiene nada que ver con eso. La vía purgativa significa simple y sencillamente concentrar en la vida del alma. Concentrar. Hay personas que desde niños nacemos ya concentrados en la vida del alma, es tener una vocación espiritual. Hay muchos métodos para ayudar a concentrar. El dhikr, el rosario, el ayuno, todo esto. Pero es simplemente concentración. Hay laicos que concentran muchísimo mejor fuera de un convento. Claro está que sí, cada cual concentra a su manera. Pero se trata simplemente ese primer peldaño que es interesarse en la vida del espíritu. Un ejemplo dramático es que los cristianos, los católicos sobre todo, piden el celibato para la concentración al monje y a la monja. El sufí, todo lo contrario, pide el matrimonio. Un maestro sufí decía, yo para entrar en oración profunda, hago el amor con mi esposa y quedo libre de distracciones y entonces sí que puedo orar. Entonces el monje célibe evita, dizque la distracción, yo lo dudo, pero en fin, evita para eso hay que saber mucho de la vida del alma para ser célibe, hay que saber demasiado. Y se hacen célibes quienes no pueden hacerlo. Bueno, entonces dizque adoptan el celibato para concentrar. Lo emocionante es que los dos hacen lo mismo. Uno, acostándose con su esposa, otro, evitando todo contacto carnal, ¿pero para qué? Para concentrar
nada más. Así que las vías son, de ese modo, culturales. A veces se dan, a veces no se dan. A veces tú estás concentrando en Dios como si estuvieras 30 años en un convento y no te has dado cuenta, pero has estado concentrada en la boca de Dios desde que naciste. Así que todo eso es relativo. Y estas vías acontecen a veces en orden, digamos que casi nunca, pero son pequeños mapas sinópticos del camino, nada más. Sí es interesante apuntar que la vía iluminativa es lo que todos dirían desde Surawardi, Ibn Athallah de Alejandría, Ibn Arabi, San Juan. En la vía iluminativa ese es el instante de la unión mística que cantan todos los poetas. Es el encuentro con el Dios indecible. Eso es lo que se supone que sea la experiencia mística. Pero después de esa llamada vía iluminativa, en general las religiones dicen la vía unitiva. Y uno dice, ¿y por qué unitiva si ya uno se unió con Dios? Yo lo traduzco como algo psicológico, que es lo mejor para entenderlo en el siglo XXI. Es asumir lo que te ha pasado, asumir la experiencia, tenerla como el centro de tu vida, permitir que fructifique. Para eso necesitas compañía espiritual, lecturas, hablarlo. Hablarlo incluso con psiquiatras, porque estamos en el siglo XXI, es lo más útil para un místico, un psiquiatra, un buen psiquiatra. Un psiquiatra flexible, no freudiano tradicional, puede ser post-freudiano, pero abierto. Porque entonces tú te quitas los miedos que tienes y puedes acceder a lo que te ha pasado. Y esa es la vía unitiva, el matrimonio espiritual. Si ya tú estás viviendo sub specie eternitatis, ya nada te aparta de lo que te ha sucedido. Eso es una cosa muy natural. Pero a mí me gusta verlo todo a la luz del siglo XXI, ¿verdad? No quedarnos en cosas que no entendemos. Sobre todo para toda la gente que están teniendo esa experiencia y no sabe muy bien cómo enmarcarla por la propia disolución de las propias instituciones y los dogmas que se han convertido, claro, quizás en dogmatismos que asfixian ese vuelo, ¿no? Seguro, sí, seguro. Sí. Y Cardenal, por ejemplo, Ernesto, que es un sacerdote, que conoce muy bien a Santa Teresa, dice, Santa Teresa tiene su vademécum para estas fórmulas. Y le decía a Dios, rompe conmigo tus esquemas, le dice a Dios. Pero dice, él me dijo personalmente, yo no entiendo a Santa Teresa, eso de las vías, eso no pasa así. Noche oscura no le pasa a muchos, porque eso implica una depresión, yo no diría una depresión clínica, que es la paralizante, porque ahí Maribel Rodríguez, la psiquiatra, tiene un estudio muy lindo, la diferencia entre la noche oscura y una depresión clínica. Porque la noche oscura siempre es, en primer lugar, algo que no paraliza a la persona sigue haciendo cosas, fundando conventos, etcétera, y queda profundamente aleccionada, porque una depresión clínica es paralizante, así que hay una gran diferencia. Pero a muchas personas no le acontece, a mí jamás me aconteció una noche oscura de ningún tipo, y yo se lo dije, Ernesto, me falta la noche oscura, como si las etapas tuvieran que ser para todos, y me dice, es algo inolvidable, vos sos una mística del júbilo. Y eso me pareció tan lindo, porque es verdad, yo esto lo abrazo con mucha alegría, con mucho asombro, muy difícil de asumir, pero con alegría. No todos son de noche oscura. Eso me suena mucho a uno de tus versos en Luz sobre Luz, cuando dices, ya en la fase esa unitiva, ¿no? O iluminativa, estaría ahí en el umbral, la noche está azucarada de luces, ¿no? Me recuerda mucho a lo que dice Jesús, ¿no? Dejad que los niños se acerquen a mí, ¿no? Sí. Y me hace el verso de una mística del júbilo, ¿no? Claro, claro, se me ocurrió eso, no sé por qué, porque en trance de poesía uno no sabe, ese poemario yo sentí casi que se me dictó, se me impuso. Pero sí, hay algo de regocijo infantil, de pureza infantil, que la noche sea tan bella, que esas estrellas sean de azúcar. Yo de pequeña, como San Juan de la Cruz, de pequeña yo miraba mucho el cielo. A mí me pasó algo muy hermoso, que no había televisión cuando yo nací. Y entonces de pequeña lo que hacíamos mis padres y mi hermanita y yo, pequeñititas, yo ni siquiera sabía leer, nos sentábamos en la terraza del segundo piso a mirar las estrellas todo el tiempo. Y era una experiencia tan extraordinaria porque entonces hablábamos en comunidad, mi madre y mi padre, aunque eran abogados los dos, lo que hacían era decirse versos el uno al otro. Entonces mi niñez se llenó de estrellas, de poesía. Hay algo que te tengo que traducir culturalmente. Esas estrellas de mi infancia, que yo veía y miraba todas las noches de mi vida hasta que crecí,
sonaban. Cada vez que salían las estrellas por la noche había un sonido metálico precioso, precioso, que hacía la noche infinitamente inmensa. Y yo decía, qué lindo, las estrellas sonaban. Tú sabes lo que era mi música de las esferas, me decepcionó tanto saberlo. En Puerto Rico hay un... es un, una ranita chiquitita que nunca la ves, se llama el coquí. Esa ranita solo canta de noche y canta como un pájaro. Solo lo hay en Puerto Rico, ni siquiera en Cuba ni en Santo Domingo. Es un, es un fenómeno puertorriqueño, está asociado casi a un símbolo nacional. Pero esa ranita cantaba de noche, las estrellas salían y cantaban para mí. Yo creía que el verbo en inglés twinkle significaba las estrellas tililando y cantando. Así que tuve el cielo más esplendoroso y quizás las estrellas azucaradas son un homenaje a una experiencia muy, muy antigua, pero muy real para mí. Bellísimo ese poemario. También hay aquí, cuando hablas, es que dices cosas tan bonitas. Dice, te amé con tu propio amor, ¿no? El ojo del intelecto, ¿no? Para los sufís es el ojo desde que Dios se mira a sí mismo, ¿no? ¿Qué sucede en esa experiencia? Llegas allí, ya no está, solo está Él, Él se mira, se ve a través, ¿cómo es ese misterio? Tú eres Él y Él es, eres tú. Se abole la herejía de la separación. Ya no hay posibilidad de un objeto, un sujeto que mira a un objeto. Se te anula la posibilidad de decir el tú, porque tú eres aquello que amas. Es un momento donde se omnibula todo lo que tú cargas de este plano, tu personalidad particular, tus miedos, tus sombras, todo eso queda totalmente armonizado y redimido en Él. Es que tú quedas transformada en Él, eso no te puede suceder, ser infinita, ser toda luz, ser toda misericordia, si no estás en Él. Ibn Arabi tiene un verso muy lindo que siempre cita mi amigo Pablo Benedito, cuando aparece a mi amado, ¿con qué ojo he de mirarle? Con el suyo, no con el mío, porque nadie lo ve sino Él mismo. Entonces tú estás viendo el mundo con el ojo de Dios. Entonces es como mirar con ojos celestes ya. Tú quedas en ese regazo de luz. Es la armonización total de la esencia humana. Total. Esto no hay manera de explicarlo porque entiendes secretos inefables de la esencia de Dios. Entiendes la urdimbre del amor, la comprendes. Te es dado, te es revelado, te es Dios. Dios se te desvela. Se te desvela porque tú eres lo mismo que Dios te está develando. Entonces tú no amas, tú eres el amor. Y es mucho más fácil ser el amor que amar. Mucho más fácil. Pero no se puede explicar porque la razón ha quedado demasiado atrás. No se puede explicar, pero todo místico al final acaba intentándonos, forzando al lenguaje para intentar expresar. Pues quizás por esa máxima que decían los antiguos de que el bien tiende a comunicarse. ¿Ese amado quiere ser conocido para sus otras criaturas? Era un tesoro escondido, como dice el Corán, y quería manifestarme. Yo creo que sí. Cuando te acontece una experiencia así, Beatriz, no te puedes quedar con ella. Llega el momento que se te desborda. Y decía José Ángel Valente, mi llorado amigo, el místico se debate entre la imposibilidad de decir y la imposibilidad de no decir. Hay una urgencia, hay algo que te puede y tú necesitas decirlo. Claro, no todos tenemos los recursos para decirlo, o para decirlo bien, o mejor o peor. Hay quien ha callado para siempre también porque no tiene el recurso. En el caso mío, al yo ser escritora, pues el único recurso que he tenido es la palabra, para intentar sugerir, nunca decir, sino sugerir, para que a través quizás de cualquiera de estos versos alguien encuentre resonancias propias de su propia alma en ello y celebre que hay algo que nos trasciende, que definitivamente no podemos explicar. Pero sí viene ese impulso de decir, a mí me vino muy tarde, a mí me vino la necesidad de decirlo cuando asumí la experiencia, como me tomó tanto hacerlo, por mi condición laica, una muchacha laica, una muchacha felicísimamente casada, que ama el mundo, que disfruta la vida, que le gusta viajar, que le gusta tomar jerez, que le encanta la vida,
pero yo a veces decía, soy demasiado feliz para ser mística. Esto me decía que no, claro, que la gracia es la felicidad. Si estás feliz, estás en gracia de Dios. Pero sí necesité esa urgencia de decirlo cuando me atreví a ello. Pero el día que me vino el poemario sí. me vino en un golpe de vista trepidante, se me impuso y tuve que empezarlo a escribir casi dictado. Claro, me dio tanto susto hacerlo que lo tuve 7 años detenido. Pero ahora estoy escribiendo otro libro porque siento la urgencia de volver a decir la experiencia, pero ahora de otro modo, no en verso, ahora en prosa con un símbolo oriental, pero siento un deber muy extraño, que es explicitar la experiencia, cómo me aconteció, dónde me aconteció, qué efectos tuvo, porque la experiencia mística es algo bellísimo, pero tampoco se puede hacer un ídolo de ella. Tiene que fructificar. Si no fructifica, si no tiene frutos, o no la has tenido o no te está creciendo dentro de ti. Entonces, eso ha sido muy duro porque ahí voy, en ese libro voy a tener que hablar incluso de cómo crecí con la experiencia con maestros espirituales y con la oficina de un psicoanalista. Así que yo ahí voy a ser totalmente sincera porque entendí que hay una gran sed de poner esto en el siglo XXI, de acompañar a otras personas que son laicas como yo, que no están en conventos como yo. Yo no voy a dictar en clave católica, ni en clave musulmana, ni budista. Voy a dar un testimonio nada más, porque yo no soy teóloga ni nada, soy una persona que estudia literatura y que adora y enseña el misticismo. Pero es un testimonio que tengo que dar. Me está costando, llevo 3 años con el libro ahí, corrigiéndolo, revisándolo, requiere siempre mucha revisión, mucha reflexión, pero ahí está. Es parte de mi obligación vital. Quizás la poesía mística es como, me parece, se me asimila, ¿no?, al proceso de una revelación, ¿no?, cuando le dicen al profeta del Islam, recita, ¿no?, recita, ¿no?, y es como, no puedes, ¿no? Y la poesía es como más fácil porque es como dejar hueco, y ya una prosa como este libro que mencionas ya exige más esta metafísica occidental de la razón, del logos, de intentar dar explicaciones, ¿no? Como que si hubiera en todo el fenómeno místico como distintas aproximaciones, ¿no?, desde la razón, desde la poesía y desde el corazón, sentimiento, y desde la intuición, que serían ya los metafísicos de la India, ¿no?, los Ankaracharyas. Claro. ¿No? Y me dices algo bien interesante, porque sí, en el caso mío he tenido que una primera expresión poética, muy libre, muy ambigua, como siempre es la poesía, muy polivalente, y no es que la poesía intente explicar lo sucedido, simplemente es hija de lo sucedido, está detonada por lo sucedido, pero de momento me vino, no lo has dicho todo, debe ser más explícita en la medida de lo posible, claro está, porque incluso el libro está entreverado de versos y de imágenes, imágenes todas orientales, como tú verás, porque mi alma gravitó hacia el sufismo, ya verás que el libro, todas las imágenes son orientales, imágenes gráficas para ayudarme a explicar esto. Pero sí, es como asediando la experiencia de distintos ángulos, distintas necesidades de expresión. Pero en este libro he pensado mucho no solo en mi desahogo personal, en mi deber personal, en mi deseo de decirlo, sino ayudar, es un servicio. Así es que es una oblación. El miedo que paso escribiéndolo es de oblación. Yo creo que es la mística del siglo XXI, ¿no? Es decir, esta globalización que nos ha confrontado, nos ha unido, nos... podemos usar a Shiva y a Sakti, podemos usar el huerto encendido, los castillos concéntricos, podemos irnos a la sulamita de la Biblia y realmente en ese calidoscopio dar quizás un poco del gusto y el sabor que los místicos tienen a la gente que está muriéndose de sed. Lo pones de una manera muy hermosa, Beatriz, y me aclara a mí misma muchas de las cosas que he intentado hacer, porque ciertamente este librito pues tiene una impronta cristiana, obligada, muy sufí, pero también de otras religiones, del budismo, toma Lao Tse, etcétera, toma todo, Shiva y Shakti. Y es posible que quizás una de las, yo no quiero decir lecciones, porque nada alecciona, yo incapaz de intentar aleccionar, pero el libro podría dar el consuelo que no te tienes que atar a nada en específico, no tienes que cantar a un sistema dogmático de tu propia tradición, está en todas, y lo puedes saquear todo, ¿verdad? Puedes ser libre en este sentido. Aunque luego acabes en el redil, como el propio Borges va a buscar el monasterio, donde el cuerpo de virtud y la práctica de concentración puede ayudar a que esos frutos libres, que vuelan como águilas, también tengan un lugar donde fructificar, ¿no? Claro, siempre tienen un centro de gravedad, como todo. Muchísimas gracias, Luce, por la entrevista.
Gracias a ti. Me has arrancado muchas cosas que me cuesta decir en público, pero creo que me llegó el momento de compartir la alegría. Por compartirlas. Gracias. Shukran.